Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este miércoles 6 de noviembre. Llegamos a la mitad de la semana y lo felicito porque usted lo hace de la mejor manera, bien informados aquí en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Gracias a todas las personas que se están sumando a esta transmisión completamente en vivo. Son las 7 de la noche con 3 minutos, mucha actividad en Chiapas. Desafortunadamente, nuevamente hay personas ejecutadas. Otro asalto en la capital chiapaneca. Afortunadamente, saldo blanco también reportan tras un concierto que se registró ayer en el estadio Víctor Manuel Reina. Sí, fue muchísima gente. Le digo saldo blanco porque no vieron accidentes. Afortunadamente, tampoco personas atropelladas en ese cuadrante de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a la información. Vea identidad propia de Terán. Y es que aparentemente van a plasmar una estatua muy representativa de esta delegación. Es un trabajo de mi compañero Alfonso Salazar. Como una manera de preservar la cultura y tradiciones de Terán, se presentó este miércoles la convocatoria para realizar la escultura de la identidad propia de Terán, donde se invita a todos los artistas plásticos a participar. A su vez, el presidente del comité indicó que la escultura estará representada por los ojeros y la hoja de espadaña, y los artistas plásticos podrán representar hasta dos maquetas como propuesta. Emblemáticamente, nosotros como teraneos tenemos que implementar nuestra propia identidad, nuestra escultura. Nuestra tradición y cultura tiene que darse a conocer a nivel estatal y que sepa el amigo Eduardo Ramírez que realmente lo de la chapanicidad y el abrir conciencia, eso nos obligó a que tuviéramos nuestra propia escultura, y muy agradecido por la importancia que le estamos dando a esta escultura, porque va a ser una escultura emblemática. La técnica será libre y la convocatoria queda abierta desde este 6 de noviembre y cerrará hasta el próximo 17 de enero de 2025. El ganador se estará dando a conocer en la Feria de la Santa Cruz en el mes de mayo del próximo año, la cual se realiza desde 1954. Vamos a continuar con la información. Acribillaron a tres personas que viajaban a bordo de una camioneta. Estos hechos se registraron en Reforma. Tres personas que viajaban a bordo de una camioneta fueron asesinadas por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra la unidad cuando ésta circulaba sobre la colonia UNE de ese municipio. El hecho criminal se presentó durante la mañana de este miércoles, en el cual la primera información que tuvo este medio es que había sido una sola persona asesinada. Sin embargo, se logró saber que fueron tres las personas que perdieron la vida, como son el chofer, el copiloto y quien viajaba en la parte trasera de la unidad. En los videos que los mismos vecinos compartieron, se observa los cuerpos sin vida de las tres personas, en el cual de manera extraoficial se presume que uno de los viajantes fue llevado con vida, privado de su libertad. De esta manera, escuche muy bien, serían seis las personas las que fueron asesinadas en este municipio durante este miércoles, pues en las primeras horas del día las autoridades acudieron hasta la zona de la ranchería Macayo, en la tercera sección, en donde se encontraron tres cuerpos sin vida. Le estaré dando precisamente más detalles en unos segundos, quienes presentaban signos de tortura y lesiones de arma de fuego. Es preciso también mencionar que el lunes por la mañana se llevó a cabo un atraco contra dos personas que viajaban en un camión. En un video en el que se observa a tres sujetos armados despojar de sus pertenencias a las víctimas, por lo que se presume también que las tres personas asesinadas en la zona de Macayo podrían ser los atracadores. Vamos con esa información. Precisamente, las autoridades de seguridad de la entidad llevaron a cabo un operativo tras el hallazgo de tres personas sin vida. Usted las está viendo en pantalla en este momento, quienes presentaban signos de tortura en un hecho ocurrido la madrugada de este miércoles en la ranchería Macayo, precisamente, ya le comentaba, de la tercera sección de esa localidad. Vecinos de la zona reportaron que tres personas del sexo masculino estaban tirados a orilla de la carretera en la zona de conexión entre el poblado ya mencionado y Huimanguillo, Tabasco. Ante esta situación, los elementos de seguridad
y federal también, los estatales y federales hicieron acto de presencia confirmando el hallazgo de las tres personas sin vida, las cuales presentaban heridas de arma de fuego. Además de las lesiones visibles en el cuerpo, aparentemente fueron torturados antes de ser asesinados. Vecinos de la zona resaltaron que los fallecidos no eran originarios de esa región, por lo que presumen que son oriundos de Tabasco y que al parecer los habían ido a tirar al lugar donde fueron encontrados. Algunos comentaron también que podría tratarse de las personas que aparecieron en un video recientemente, en donde, tal como se le informaba, pues atracaban a dos personas que venían a bordo de una camioneta, aunque las autoridades aún no han confirmado la identidad de los finados. Los cuerpos sin vida fueron levantados por los servicios periciales para su traslado al forense, mientras que la Fiscalía de la Región Norte de la Fiscalía General del Estado ha dado inicio a las investigaciones por este triple homicidio. Vaya situación que se registró allá en Reforma durante este miércoles. Ahí tiene la información. 6 personas sin vida en las últimas 12 horas prácticamente allá en Reforma durante este miércoles. Así las cosas. Vamos a información de Tuxtla Gutiérrez. Pues, ¿qué cree? Otro asalto, otro atraco más en la capital chiapaneca. 2 sujetos fuertemente armados intentaron asaltar una tienda de moneda de cambio ubicada sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo y calle Venezuela de la colonia El Retiro de Tuxtla Gutiérrez. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde de este miércoles, cuando los zampones llegaron y trataron de amagar a una empleada. Al ver la situación, su compañera activó el botón de emergencia, dando aviso a la central de emergencias. Afortunadamente, pues gracias al aviso electrónico, llegaron los policías, quienes se trasladaron hasta el lugar de los hechos, pero ¿qué cree? Pues desafortunadamente los responsables ya se habían dado la fuga en una camioneta marca Ford de color gris. En el lugar de los hechos estuvo nuestro corresponsal. La tarde de este miércoles, sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo, el fraccionamiento La Colonia El Retiro, aquí ubicado al oriente, exactamente nos encontramos a las afueras de esta tienda de cambio de moneda, dice Money Exchange, cambio de dólares centroamericanos, SADCB, número de registro 239806, de lo que dice. Muy cerca aquí donde se encuentra enfrente Bodega Aurrerá, donde se ha registrado un atraco. Lo que se sabe es que 2 sujetos, uno de ellos portaba un sombrero tipo de paja, el otro una gorra, robusto, los dos comentan, arribaron y amagaron al personal. Hasta el momento se desconoce el monto del botín. Lo que se sabe es que se huyeron a bordo de un automóvil rumbo al poniente de la capital chiapaneca. Ya la autoridad ha tomado conocimiento y ha implementado un operativo en la zona. Hasta el momento, le repetimos, se desconocemos el monto de este atraco a esta tienda de cambio de moneda. Hay más información. Vea, se registró un fuerte accidente durante las últimas horas de ayer, martes 5 de noviembre. El accidente se registró en la vía de Cuota Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas, a la altura del kilómetro 21+300, dejando como saldo a 5 personas sin vida y también 8 heridos de gravedad. El incidente involucró a un colectivo de la ruta Tuxtla-San Cristóbal y a un vehículo particular. Las autoridades y equipos de emergencia se presentaron de inmediato en la escena para atender a los lesionados y coordinar el tráfico en la zona. Hasta el momento, pues, se desconoce la causa del accidente. Se presume que las condiciones de la vía pudieron haber influido en esta tragedia. De verdad, cuando usted circule sobre esta vía rápida, porque así de verdad se le conoce, pues hágalo con toda la precaución necesaria. Se registran muchísimos accidentes en este tramo carretero, en esta vía de Cuota, en lo que es Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, y desafortunadamente la mayor parte de los accidentes se van por exceso de velocidad. Hay otro accidente, vea, que se registró prácticamente hace una hora, media hora aquí en la capital chiapaneca. De inmediato
Nuestro equipo se trasladó hasta el lugar de los hechos. Se trata de un motociclista quien resultó lesionado derivado de un accidente de tránsito suscitado en el bulevar Andrés Serra Rojas frente a Soriana. Hasta ese punto se trasladó uno de mis compañeros. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que ocurrió en este punto de la capital chiapaneca. Encontramos sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, esto a la altura de frente a la tienda de Soriana, y es que hace unos instantes se registró este aparatoso accidente de tránsito donde dejó a una persona lesionada. El conductor de una motocicleta de la marca itálica de color verde, bueno, pues resultó lesionado luego de impactarse a un costado del vehículo de color blanco de la marca Honda. Este, al tratar de ejecutar una maniobra en uno, se percató del motociclista y, bueno, pues ahí provocó de que este se impactara. Derivado de este accidente de tránsito, bueno, pues el conductor de la motocicleta resultó lesionado. Ya las autoridades se encuentran en el lugar para brindar responsabilidades. Asimismo, ya solicitaron la unidad médica para que el conductor de la motocicleta sea atendido. Bueno, pues ya está llegando la Cruz Roja, la 610, vemos ahí de la Cruz Roja. Y vamos a tratar de acercarnos para tratar de enfocar al conductor de la motocicleta. Ahí tiene, pues prácticamente se encuentran ahí los cuerpos de emergencia hasta este momento, sobre todo las autoridades de tránsito, quienes están llevando a cabo las diligencias correspondientes. Si usted se va a trasladar a este punto de Tuxtla Gutiérrez, pues también tome todas las precauciones necesarias o bien evite la vía. Hay otro accidente también muy fuerte que se registró en el municipio de Berriozábal, donde desafortunadamente, pues, un automovilista perdió el control de su unidad y acabó impactado en esta vía Tuxtla Gutiérrez, Socozocuautla, a la altura de Berriozábal. Corporaciones de seguridad y de emergencia se trasladaron hasta la ruta que conecta Tuxtla con Ocosocuautla, cerca del desvío hacia la autopista La Chuapas. Esto debido a un accidente que dejó a dos personas heridas. El caso se presentó a altas horas de la noche del martes, en el cual automovilistas que pasaban por la zona fueron los encargados de reportar el percance a las autoridades, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de auxilio. En este sentido, personal de Protección Civil de Berriozábal, en coordinación con agentes de la Policía Municipal y de Tránsito de esa localidad, llegaron a la zona para poderle brindar los primeros auxilios a las dos personas que viajaban en el interior del automóvil. Era un deportivo color rojo, aparentemente era un Mustang, si no me equivoco. Pues vaya, quedó destrozado y vea que dudo al decirle qué unidad es. Pues prácticamente quedó sin forma este automóvil de color rojo, en el que se sabe que la unidad habría acabado impactándose contra la barra metálica lateral para terminar destrozado a un costado de la carretera. Informes oficiales dieron a conocer que los lesionados fueron identificados con los nombres de Cintia N., de 40 años de edad, y Marco Antonio N., de 37 años, ambos originarios de la capital chiapaneca. Los paramédicos de Protección Civil de Berriozábal pudieron brindarle los primeros auxilios a los afectados, donde, de acuerdo con los reportes, la dama presentaba golpes en diversas partes de su cuerpo, mientras que el sujeto fue diagnosticado con probable traumatismo cráneoencefálico moderado y una posible afectación en la pelvis, por lo que ambos terminaron siendo ingresados al hospital 12 Camas de ese municipio para valoración de los especialistas. Es evidente, por la forma como quedó la unidad, si lo podemos decir de esta manera, pues que viajaba en exceso de velocidad. Ahora vamos a Cintalapa. Allá una persona prácticamente pide justicia, y es que también tuvo un accidente y no le han pagado
no lo han apoyado, está perdiendo la vida, perdón, la vista. Y sí, bueno, prácticamente estuvo a nada de perder la vida en ese incidente. Mauricio Gálvez López ha decidido levantar la voz para exigir justicia y pedir a las autoridades que tomen su caso, esperando se le pueda pagar los daños que un accidente le ocasionó, del cual la empresa responsable del camión que lo ha dejado afectado, pues no ha respondido. El pasado 9 de octubre del presente año, Mauricio conducía su mototaxi como de costumbre cuando al llegar a la esquina de la décima sur y tercera poniente de Cintalapa, acabó siendo impactado por un camión repartidor de la empresa Lala, dejándolo mal herido. Personal paramédico de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal llegaron en su momento a realizar las atenciones correspondientes, trasladando a Mauricio a un hospital de esa ciudad para posteriormente llevarlo a una instancia médica de Tuxtla Gutiérrez, pues tenía diversas afectaciones, entre ellas una lesión grave en el cráneo. Fue hasta este miércoles, después de tocar diversas instancias, que Mauricio denunció que no le han respondido por el pago de daños y que las autoridades de la Fiscalía General del Estado tampoco le han dado seguimiento a su demanda. Refirió también que su situación actual es crítica, pues de acuerdo a los médicos, escuche bien, el problema es que su rostro impactó directamente en la caja del camión, fracturándolo, pues de inmediato la mitad de su cráneo. Por ende, usted está viendo en este momento en pantalla la imagen de Mauricio, a quien le han dicho los doctores que necesita una operación urgente que equivale más o menos a unos 80,000 pesos, por lo que pide primeramente la ayuda de toda la ciudadanía, de toda la sociedad y también evidentemente que la empresa Lala en este caso le responda para que pues puedan operarlo y no pierda la vista. Usted lo está viendo en pantalla, incluso Mauricio cuando se contactó con nuestro corresponsal, con nuestro reportero, pues decidió enviarle su imagen para que pues la hiciéramos pública y de esta manera pudiéramos llegar ya sea a la autoridad o también a toda la sociedad para que se le pueda apoyar. Asimismo, también dijo que hoy solo ve un 20% del ojo del lado derecho, lo cual evidentemente pues le hace difícil la vida, no puede trabajar, no tiene un sustento y a eso le sumemos que está tomando algunos medicamentos. Vaya, le está pasando de verdad muy mal. Espera que su denuncia se haga viral y que las autoridades puedan hacer que el responsable de este accidente pague por los daños que le ocasionó, pues Mauricio desea volver a sus actividades normales, por ello requiere del recurso para operarse y evidentemente para recuperar su vida. Así las cosas con este accidente, le repito, se registró desde el pasado 9 de octubre allá en Cintalapa y bueno, no le responden absolutamente nada y como ya se lo decía, la está pasando muy mal Mauricio. Ojalá de verdad se hagan responsables. Les recuerdo que toda la información brindada en este espacio noticioso usted la encuentra aquí en Ultimátum MX, Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar, y por supuesto nuestras diversas formas de contacto. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy, fui, seré Ramiro Trejo. Espero y deseo que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche.